Today is Sunday, June 16, Father's Day. For you guys who are fathers, really congratulations. From Puerto Rico, sunny day up here in Puerto Rico. I'm going to enjoy the day today. So, guys, enjoy your day. Take care of yourself. Take care of your family. And thank you for the things, great things you do as a father. Thank you. Bye-bye. Okay, esto es una charla amena con Sufrido Rivera, que se ha recuperado grandemente de una afición física. Estamos conversando, ¿cómo te sientes, Pablo? Me siento bastante mejorado, gracias al Señor. Amén. Recuperando fuerza, confiando en el Señor, en su promesa. Es en el tiempo del Señor. Amén. Amén. Estamos en el mundo, estamos en la carne, estamos en la tierra. Y tenemos que sufrir calamidades. La consecuencia del pecado que arrastramos de nuestros antepasados originales, las llevamos. Pero ahí, amén, hay una promesa fiel y firme del Señor que dice: yo sé que me quedé en todo vivo y al fin levantada del polvo. Con esta cuerpo veré al Señor. Estoy seguro. Amén. Pronto estaré ante la presencia de mi Señor. Por la misericordia de Dios he vivido y estoy en pie. Gracias. Gracias, Señor, porque nos permite pasar por donde debemos pasar para probar. Somos tus siervos. Amén. La paga del pecado es muerte. Amén. Consecuencia del pecado las llevamos. Pero tú, Señor, en tu amor, en tu misericordia, llevaste en tu santo cuerpo todas nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Y este cuerpo maltrecho pronto quedará libre. Quedaremos libres pronto. Si es, Señor, que nos da fuerza para permanecer en el Señor, te juego, Padre bueno, que no quites de mí tu misericordia que has tenido conmigo. Amén. Salva a mis hijos, Señor. Amén. Tu palabra dice: es tu casa. Haz extensiva tu misericordia a mis hijos. Aborte, Laborito, Ayuna, Carol, Michelle, los demás. En el nombre de tu Hijo amado, glorifica tu nombre, Señor. Así yo también te glorificaré. Amén. Gracias, Señor. Honra y gloria y alabanza. Glorifícate, Señor, en tu redimido. Glorifícate, Señor. Seamos luz en el camino de las tinieblas del mundo. El mundo no te conoce, pero lo tenemos conocido. Que debemos dar testimonio de tu amor y tu misericordia para tu gloria, Señor. En nombre de tu Hijo amado. Amén. Qué lindo, papi. Dios Padre, una vez más, felicidades. ¿Te gustó el regalo? Muy bueno. Okay. Viene a la medida. A la medida, ¿verdad que sí? Sí, un regalo pronto. Qué bonito, ponlo para allá. Sino que lo voy a usar. Amén. Porque lo necesito. Amén. Amén, gracias. Porque es chévere, ese mensajito va a llegar a muchas personas. Espero muchas personas que te quieren y que te aprecien. Especialmente los estudiantes tuyos de la Junta, que se han mantenido comunicarse contigo, enviándote de saludos siempre. Yo le pido a Dios que me dé fuerza para un tiempo más predicar la palabra. Porque he tenido tropiezos en el camino, como ser humano. Grandes tropiezos. De todas las dificultades me ha librado el Señor. Y también me librará de esta. Amén. Amén. Espero hacer una aportación final a la causa de Cristo. Amén. En el Espíritu, predicando la palabra de Dios para su gloria. Amén. Con amor y con respeto, con autoridad del cielo. Amén. Amén. Que la mirada no se puesta en la persona. No. Sino el Dios que hizo los cielos y la tierra.
la cual pronto tenemos que presentarnos, dar cuenta de nuestras vidas. La gente no sabe lo que nos espera, pero no le ha afanado las cosas del mundo. Todo se queda, Jorge, todo se queda. Todo se queda, todo material se queda, solamente lo espiritual. Ahonda, ahonda en la vida de Dios. Busca de Dios. Es la eternidad. La eternidad. Y eso es mucho más. Yo es amor, es misericordia. Ahí está el ramo del Calvario. Es por ti. Agradecelo. ¿Cómo? Recibiéndolo como Salvador. Viviendo en el Espíritu y sirviendo. Hazlo. Vale la pena. Vale la pena. Vale. Qué mensaje bonito, amigos. Espero que este sea uno de que le llegue al corazón, que lo mueva a usted a buscar la eternidad y vivir una vida un poquito más espiritual. Así que... Hay que apartarse de las cosas materiales porque esto no dura. No dura un respiro. La vida del hombre es hierba. Su gloria es flor de hierba. Dice el Señor. Hoy somos y mañana no somos. La vida pasa como un relámpago. Cierto. Asegura tu salvación. Asegura. Agájate de Cristo. Con amor y con verdad, con amor y con verdad, con justicia, con misericordia, con todo. No es sin maldad con nadie, con nadie. Que seamos luz en el camino. No lo que somos, sino lo que hacemos. Están velando, el mundo nos mira. Trata de congregarte, otro. Y si no puedes congregarte, le de jodillas todos los días. Comunión día y noche. Gracias, Señor. Gracias, amigos, por compartir con nosotros con Silvio Rivera Montero y Walter Rivera, aquí desde Ponce, Puerto Rico. Gracias, buenas tardes.